Yo soy Paulina y esto es Canal Universidad de Insurgentes. ¡Bienvenidos! Deberían llevarse un premio estos arquitectos por ese gran trabajo, ¿no lo creen? Pues lo tienen. ¡Vamos a conocerlo! Cada año se entrega el premio Pritzker a lo mejor de la arquitectura y existe desde hace 35 años, creado por Jay Pritzker. Se entrega en vida al mejor arquitecto de cualquier país que haya mostrado a través de sus proyectos y obras las diferentes facetas de su talento como arquitecto y también que haya contribuido con ellas al enriquecimiento de la humanidad. También les dan una nada despreciable cantidad de $100,000. El único mexicano que ha ganado este premio fue Luis Barragán en 1980, gracias al diseño de las torres de satélite. ¿A poco no quisiera ser el próximo mexicano en ganarlo? En Universidad de Insurgentes tienes todas las herramientas para lograrlo con su licenciatura en arquitectura. Checa los planteles en donde se imparte. Ahora les cuento que estoy súper emocionada. Estamos a nada del tradicional Día de Muertos. ¿Ustedes cómo lo festejan? ¿Hacen altares? ¿Saben que tiene muchísimos significados? Te los cuento. Chécalo. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos existían desde antes de la llegada de los españoles. Ellos tenían una idea del alma y su viaje al cielo o al infierno. Mientras que para los mesoamericanos, el alma al morir tenía destinos diferentes. La mezcla de culturas hizo que celebráramos el Día de Muertos como lo conocemos hasta hoy. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre, ya que así lo estipula la Iglesia Católica. El altar es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Tenemos la creencia de que el espíritu de los difuntos regresa a nuestro mundo para convivir con la familia. Los altares pueden ser diferentes. Hay de 2 pisos, que significa el cielo y la tierra. También hay de 3, que agregan el cielo, la tierra y el purgatorio. Y hay otros hasta de 7 pisos que significan los pasos para llegar al cielo. Se colocan algunas ofrendas que generalmente contienen aquello que le gustaba comer, tomar y se le pone objetos que pertenecían al difunto. Otras cosas básicas en los altares son una fotografía de la persona, una cruz, copal o incienso para santificar y limpiar el ambiente. Un arco en la parte más alta que simboliza la entrada al mundo de los muertos. El clásico papel picado que representa la alegría y el viento. Velas como luz que guía el camino. El agua, que es muy importante, refleja la pureza del alma y también para saciar su sed al llegar. Las flores de cempasúchil, que son un aroma que guía a las almas por este mundo. Comida, pan, bebidas, aquello de lo que disfrutaba en vida para que su regreso se sienta de nuevo en casa. Así que, ahora que hagas el altar, sabrás para qué es cada cosa y no te olvides de ningún detalle. Bueno, pues les tengo una gran sorpresa. ¡Chéquenla! El pasado 10 de octubre, en el corporativo Bancomer, se firmó el convenio de colaboración de educación financiera entre Bancomer y Universidad Insurgentes. Así, se beneficiará a los estudiantes permitiéndoles desarrollar una competencia financiera importante que contribuya al mejor desempeño laboral de nuestros alumnos. Todo esto con el fin de que se capaciten y participen como instructores de talleres de educación financiera. Además de participar en la impartición de selectos cursos sobre apoyos de crédito para pequeñas y medianas empresas. Los talleres son totalmente gratis y podrán realizarse a través de su servicio social, prácticas y estadías profesionales. Busca nuestro canal La Cápsula en la que nuestros docentes nos explican a detalle todo lo relacionado con este importante convenio. ¡Qué interesante!, ¿no? Esto fue tu canal Universidad Insurgentes. Gracias por acompañarme una vez más. Te invito a visitar la página web y todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Suscríbete a nuestro canal y dale like. ¡Adiós!